Bienvenidos hoy, domingo 4 de septiembre, a su programa Aló Presidente número 233. El huracán Katrina se formó en las Bahamas, cruzó el sur de la Florida, donde tocó tierra por primera vez, dejando un balance de 9 muertos y cuantiosos daños materiales. El huracán alcanzó su máximo nivel de fuerza, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de más de 250 kilómetros por hora, y seguía avanzando hacia las costas de Luisiana y Mississippi. Según el Centro Nacional de Huracanes, a esta categoría se le atribuye la capacidad de causar pérdidas catastróficas. Los daños producidos se convirtió en uno de los huracanes más intensos en los Estados Unidos en la historia reciente. El estadio Superdome de Luisiana se convirtió en un refugio improvisado para miles de residentes pobres y enfermos de la zona, quienes formaron filas en varias calles hacia el estadio. Aún antes de cuantificarse los daños materiales, las consecuencias del desastre amenazan directamente a la salud de cientos de miles de personas, debido a que en los próximos días las aguas residuales y las sustancias químicas liberadas por los embates del huracán Katrina producirán daños al medio ambiente con alto potencial de producción de enfermedades sobre las personas. Los efectos de una tragedia como esta permanecen en el tiempo, llenando de cicatrices la propia historia de las ciudades afectadas. Son miles de millones de personas las que tendrán que vivir con un trauma por haber perdido a familiares y amigos, pero sobre todo por el temor que permanece ante la fuerza de la naturaleza. Una tragedia como esta necesariamente llama a la reflexión sobre sus orígenes. ¿Es acaso que la naturaleza se ha vuelto loca repentinamente? ¿O por el contrario, el ser humano es el gran responsable de que la naturaleza se muestre en toda su capacidad? Ellos necesitan la ayuda humanitaria de todos. Corresponde a los gobiernos del mundo impulsar una solución definitiva a este problema y a todos luchar por preservar la vida en el planeta. No puedo describir lo malo que era. Fue como un tren de carga o un avión o un tornado y nunca se detuvo. La casa tronaba y el techo se desprendió y el agua entró por el piso y comenzó a llenarse. Era increíble. Pues ahorita estamos ahí, no tenemos a dónde ir. Pues todavía no nos han llevado a ningún albergue, nada. Me dicen que está uno en Nueva Orleans, pero pues no nos dicen nada si es verdad o no. No hemos hecho ni agua, ni nada, ni comida. Ahí estamos todavía sin tomar nada. ¿Qué han estado entonces haciendo durante el día? Hemos andado buscando en los escombros, en la tienda, en los escombros, sacando a botellas de agua, galones de leche, algo para dar a los bebés, de mientras. Pues como no tenemos ni luz, ni gas, ni nada, o sea, no tenemos nada que cocinar ni nada. Hay muchos por recuperar. Es solo cuestión de buscar entre los escombros para hallar a estas personas. Nada está funcionando en Nueva Orleans, nada. Nos dijeron que viniéramos aquí, caminamos hasta aquí. Esto es lo que nos dijeron, y ahora no nos dejan entrar aquí, en el Astrodomo de Houston. No podemos permitir que la historia diga que la diferencia entre los que vivieron y los que murieron en esta gran tormenta del 2005 no era más que la pobreza, la edad o el color de la piel. Los afroestadounidenses hacen comparaciones. Mucho dinero y recursos se han destinado a la reconstrucción de Irak. Las tropas de la Guardia Nacional están repartidas en distintas partes del mundo y las labores de recuperación en Nueva Orleans se resienten. Las personas con dinero pudieron salir de la ciudad. Atrás se quedaron los pobres, muchos de ellos negros.
El estado de emergencia en Nueva Orleans amenaza con abrir viejas heridas raciales. En este momento lo único que hay es desolación y tristeza. Los niños no tienen agua, la gente está durmiendo en las calles, los albergues están llenos, no tenemos agua, no tenemos ninguna clase de alimentos. No hay ningún tipo de comunicación con nuestra familia. Nada, el alimento que teníamos ahí, todo, en realidad todo se lo destruyó. Han visto el infierno en vivo. Buenos días a toda Venezuela. Buenos días desde aquí, desde el Palacio de Miraflores. Este aló presidente número 233, domingo 4 de septiembre. Empezó el mes de septiembre. Veíamos esas imágenes, decía este caballero con esa expresión, el infierno en vivo. Primero que nada, recogemos el sentimiento, la solidaridad, el amor del pueblo, todo de Venezuela, y lo enviamos a Nueva Orleans, a Luisiana y a toda esa costa del Golfo de México. Nosotros estamos, primero que nada, muy conmovidos por esta tragedia, el infierno en vivo. Desde el primer instante estuvimos, y bueno, yo he pasado, creo que incluso horas y horas frente al televisor, haciendo llamadas, evaluando, pidiendo opiniones, y todo un pueblo, el pueblo venezolano, y creo que los pueblos del mundo, conmovidos por esta nueva tragedia. Ahora, lamentablemente, le tocó al pueblo de los Estados Unidos. Pero es una tragedia que recorre al mundo. Va y viene, dando volteretas. El infierno en vivo aflora sobre las aguas. El infierno en vivo sale del fondo de la tierra, en los continentes, en esa relación natural que fue durante mucho tiempo equilibrada entre el territorio, es decir, tierra firme, los océanos